buenas, Gareth, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Muy bien, Ríos, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Estás preparado para enseñarle a todos nuestros suscriptores todo lo que hemos podido construir aquí en el Survival de Jublán? Por supuesto que estoy preparado, es que van a quedar impresionadísimos con todo lo que vamos a ver el día de hoy. Antes de nada quería enseñarles lo que tengo en mi mochila. O se lo enseñamos un poco más tarde. ¿Qué tienes? Puede ser, sí. Tengo una mochila de diamante, pero vamos a enseñárselo un pelín más tarde. Antes de eso, vamos a enseñarles las caballerizas de los caballos, que nos quedaron súper chulos. Como podéis ver, tenemos aquí un caballo que se llama Riumba y un cerdo que se llama... espérate, quiero entrar. Ahí está. Se llama Esparta. Se llama Esparta el cerdo. Son vale. Súper cómicos. Y de luego, este lado tenemos luego más. En este lado, por ejemplo, tenemos a Roberto, tenemos a Mardoqueo, y tenemos otro que no tiene nombre, no lo han puesto etiqueta. Subimos por aquí y tenemos una caballeriza con otro caballo que se llama Rodolfo. Y tenemos por aquí, en el otro lado de aquí, un nada, no tenemos nada en este sitio. Aquí no hay nada, falta animal. Aún falta. Por cierto, he de decir que esta construcción la ha hecho Gareth, que es un constructor increíble, que os voy a dejar su canal en la descripción para que vayáis a ver sus vídeos, porque hace unos zoológicos súper, súper chulos. Muchísimas gracias, Rius. De verdad que quedó increíble y los animales van a estar muy a gustos aquí en esta caballeriza. Pero aún hay mucho más que debemos ver, ¿no? Sí. Vamos a enseñar mi casa. Por ejemplo, mi casa es muy sencilla. Es una casa en el árbol, ¿vale? Por la cual se sube o por esas escaleras de aquí, que vamos a verlas. Vamos a bajar. Bajamos. Vale, ahí estamos, bajamos. Cuidado, Gareth, no te hagas daño. Sí. Muy bien, ahí estamos. Se baja por aquí. ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Increíble! Vale, hay caballos esqueletos. Vale, hay caballos esqueletos. O se sube. Es que tienes una escalera por aquí. Claro, o se sube por la escalera del tronco del árbol. Como si fuera una casa de árbol de verdad. ¡Está increíble! ¿Veis? Puedes subir por esta escalera de aquí y está totalmente equipado para subir hacia acá. Ahí estamos. ¡Muy bien! Luego tenemos la casa de Bichoman en este lado de aquí. Como veis. Ahí la tenemos. Que creo que tengo permisos para subir. Ah, bueno, está la puerta abierta, así que podemos subir. Uy. Lo que no podemos robarle nada. No podemos. Uy, está. Está todo. Hubiese sido increíble. Sí, está todo protegido. Hubiera sido increíble robarle. Esta es la casa de Bichoman, uno de nuestros compañeros de Jublán, de la Cyber Squad. Y ahora vamos a enseñar una cosa súper divertida. Y es tu casa. Que está allí a lo lejos. Está pero justo. Vamos sí. A hacer un water drop para todos los espectadores. Tú primero, venga, vamos, lánzate. Vamos, uno, dos. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Sí! Ahí estamos, y ahora voy yo. ¡Faltas tú! ¡Te estoy esperando! ¡Allá vamos, voy, Gareth! ¡Listo! Vale, estoy aquí. Quería invitarle a toda la gente que está viendo este vídeo a que entre al servidor mc.jublan.com. ¡Uy! ¡Cuidado, Rius! ¡Cuidado! Vale. Ven, vale, ven aquí. Gareth, ¿lo has matado? Sí, no te veo. Pensaba, ya te vi. Pensaba que era el momento de sacar lo que hay en el inventario. Pero de momento, entonces no. Vale, no es el momento. Pero, Rius, ¿qué tienes en la cabeza? ¿En la cabeza? No es una cabeza, es una mochila. No, en tu cabeza hay una flecha. ¡Ah! Tengo una flecha. Ya no, ha desaparecido. Ha desaparecido. Vale, esta es la casa de Gareth. Este proceso. Uy, abre, que yo no puedo. ¿Listo? Adelante. Aquí bienvenidos. Tenemos dos caballos, dos caballitos aquí dentro, muy bien, muy bonitos. Una cama, un cofre que no me deja abrir. Uy, ¿qué tendrá ese cofre? Cositas. Vale, abre de nuevo. A ver. Vale, y por aquí tenemos la villa de la Cyber Squad. Como iba diciendo, quiero invitar a todo el mundo a entrar al Survival en el servidor mc.jublan.gg. Lo tenéis en la descripción. ¡Ojo! Ahora sí es el momento de sacar lo que tengo en el inventario. ¿Dónde está ese arquero? ¿Dónde está ese arquero? ¡Que lo mato! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Aquí! ¡Hola! De un solo golpe. Espada es fuertísima. Sí. Tenemos, vamos. Achetadísima esa espada. Hemos hecho muchas cosas en el servidor ya. Sí. ¿Y por qué hay un caballo? Esto es súper extraño, ¿no? ¿What? ¿Un pollo? ¿Un pollo? ¿Un caballo? ¿What? Cosas que solo se ven en este servidor. Anda, ven por aquí. Vamos, seguimos. Aquí tenemos la aldea, por cierto. Tengo comida, tengo 64 manzanas de oro. Toma, te doy unas cuantas. Gracias. Voy a comer. Yo igual.
Vale, por aquí tenemos la aldea de la Cyber Squad, que está muy divertida y muy chula, que la veréis en los directos, ¿vale? Os invito a ver los directos todos los días, de lunes a viernes, a las 9 de la noche, hora española. Dicho esto, como veis, vamos a ir a otro sitio ahora, que se llama el búnker, Garecraft. ¿Qué te parece? Sí. Estoy muy emocionado de saber y ver cómo ha quedado. Vamos a enseñarlo. Ven por aquí. Pues el búnker está ahí detrás, justamente de ese árbol. ¿Lo ves? Oh. Que hay algo como de color plateado. Pues justamente detrás de eso está. Vamos por aquí. Y vamos a llegar al búnker. Vamos a visitarlo. Venga, vamos. Estamos muy cerca. Sí, mira, una oveja. Uy, está dentro de la montaña. Sí, está dentro de la montaña. Fíjate. Uy, fíjate. Aquí tenemos todo esto aquí coleccionado para construir. Que hay un montón de cosas. Pero mira cuántos bloques tenemos, madre mía. Uy, no, muchísimos. Da para construir muchas cosas. Sí, lo podemos mover para otro sitio en otro momento. Vale, pues aquí hay más cosas. Vale, vamos a movernos y a entrar al búnker de la Cyber Squad. Como veis, tenemos una puerta de metal que se abre con una placa de presión. Y aquí hay como... ¿cómo se llama esto? Para desintoxicar, ¿no? Sí, para desinfectarnos. Porque es un búnker nuclear. Entonces nos desinfectamos con el agua y entramos directamente al búnker nuclear de la Cyber Squad. Aquí tenemos el búnker con sus cofres para guardar cada objeto. Ahí tenemos más objetos. En este lado también tenemos para guardar más objetos. Ahí tenemos. Y tenemos luego aquí, esto lo hizo Gareth también, que es una cocina. La cocina. Sí. Le das a este botón y te suelta una pizza de comida. Ahí está. Es la ostra, es la leche, tío. Total, quedó increíble, increíble. Vale, ahora nos puedo enseñar. Bueno, creo que sí os puedo enseñar las habitaciones de los demás que no están terminadas, ¿vale? Por aquí están hay en una. Procesos. Por aquí hay otra que no se puede entrar porque están los mecanismos rotos, están ahí creándolos. Si queréis ver cómo lo van terminando, venid a los directos. Luego tenemos una habitación aquí. Que esta casa es de Diesel y de Clay, ¿no? Sí. Diesel Talk, soy Clay. Ahí estamos, aquí tienen esta casa muy bonita. Aquí estamos. Oye, ¿y tu casa, Rius? ¡Mostramos! ¡Que tienen doble planta! ¿Cómo? ¡Ojo! Esto no... ¡Esto está muy chulo! Sí. Uy, he puesto la espada ahí. Increíble lo que han hecho aquí. Pero es que estas cosas se construyen aquí. Madre mía, qué chulada. Vale, bajamos por aquí y ahora vamos a enseñar mi habitación. Vale, vamos. Mi habitación es esta. Como veis, no sé quién ha puesto, pero ha puesto una semilla, me encanta. Aquí están mis banderitas, ¿vale? Porque esta es mi icono en el servidor. Y pone habitación Rius Play. Entramos y tenemos un pollo que no se escape. Corre, que no se escape, Uy. Nah, ya he cerrado. Tenemos un lobo con la correa de color amarillo. Y tenemos un ajolote que se llama ¡un ajolote! Se llama el Pepe. El Pepe se llama el ajolote. Aquí tenemos un cofre, una camita para dormir y nada más, muy simple. Pero lo mejor de todo esto, Gareth, no es el búnker. Es lo que esconde detrás de esa puerta el búnker. ¿Y qué esconde? Ven conmigo, ven. ¡Ujo! ¡Qué emoción! A ver. Lo que tú no vas a poder ir porque solamente hay viaje para una persona. ¿Una sola persona? ¿O qué es esto? Solo puedo subirse una persona. Pero esto es lo que va siendo un cohete espacial. Mira, ¿qué sube? Dices? Sube. Ojo, a ver. Exacto, ven conmigo. ¡Wow! Vamos a subir al cohete espacial por aquí. Esto es increíble, Rius. Ten cuidado, no ¿llegaremos te caigas, al espacio con esto? Tranquilo. Yo ya he ido al espacio con esto. ¿Ya fueron? Y ahora voy a ir otra vez para que la gente lo vea. Es que la gente tiene que verlo. Seguramente es increíble. Se puede ir a la luna. ¿Qué dices? Sí. ¿A cualquier planeta? Vale, sí, creo que puedes venir conmigo, Gareth. Así que no te preocupes, vas a poder viajar conmigo a la luna. Vamos, qué emoción. Venga, estamos subiendo, vamos llegando ya arriba del todo. Uy, ¿por qué no hay? ¿Por qué no hay apertura? ¡Ah! ¡No hay apertura! ¡Tengo pico! ¡Uf! ¡Tengo pico! ¡Bien! Vale, hay apertura, ahí estamos, abrimos. Vale, lo tenemos. ¡Sube! ¡Bien! Volvemos a cerrar. Cerramos. ¿Sí? Y ahora hay que darle, a ver si tengo algún botón. No tengo botones. ¡Ah, pero tengo piedra! ¡Tengo piedra! ¿Con piedras? Sí. Ahí estamos, con esta piedra puedo hacer. Vale, pero no tengo madera. Ah, sí, tengo una mesa de crafteo. Madre mía, parece que estoy todo preparado, ¿eh? Tengo ahí, hacemos un botón. Uy. Pero, no sé, el botón es con piedra fundida.
Ah, vale, pues entonces no hace falta romperlo. No, perfecto. No, no. Rompemos la mesa de crafteo. Y ahora colocamos el botón aquí en medio. Siéntate en uno de los asientos. Ok. Y le voy a dar al botón, ¿vale? Y a tres. ¿Vamos? A la de tres, dos, uno y... ¡Vamos! ¡Ya hemos aterrizado, Gareth! ¡Estamos en la luna! ¡No lo puedo creer! Vale, Gareth, ¡lo hemos logrado! Antes de nada, tienes que ponerte esto. Es un gorro lunar, ¿vale? Cierto. No puedes salir. Ahí está, perfecto. Lo tenemos, a ver. Vale, vamos a salir a la luna. ¿Cómo puedo creer que estemos en la luna? Mira, estamos en la luna, claro que sí. Mira, hay gravedad. Mira, caemos más lentos, mira. ¡Wow! ¡No me lo puedo creer! ¿Has visto impresionante. Lo que hicimos aquí? Le hicimos una casa a un alien. Conocimos un alienígena y le hicimos una casa. ¿De verdad? Sí. ¿Y dónde está? ¿El alien? Pues se fue, se marchó, no sabemos dónde está. Tiene hasta un caballo y tiene aquí su pequeño cultivo. Sí, nos regaló tierra para poder hacer plantaciones. Y mira el pedazo, y mira el pedazo de túnel que hicimos. Cruzamos toda la luna. Óyeme, pero hay minerales aquí, mira, tenemos diamante, oro. Hay de todo. Mira, y con este pico se pica muy rápido. Está súper chetado. Bueno, pues ya has visto la luna, tenemos que volver, ¿qué te parece? Hay más cosas, seguro. Sí, queda la cosa más interesante de todas, donde hicimos una... ¿Qué será? Donde hicimos una cosa súper chula, venga, vente a la nave de nuevo. Abrimos, entramos, bien. Venga, pues vamos. Y nos sentamos. Volvemos a colocar. Aprovechamos nuestro cinturón y... Cuando tú digas, Rius. Vale, un momento, tengo que hacer otro botón. Ah, claro. Ahí estamos, hacemos otro botón. Hay que encender el cohete. Y... ¿Vamos? Tres... Dos, uno y... ¡Vamos! ¡Gareth, ya volvimos! ¡Madre mía! ¡Oh, bien! El viaje ha sido increíble, ya te puedes quitar el casco. Espectacular, bien. A ver... Bien, listo. Mira, te doy un truco para este servidor. Si pones barra fly, puedes volar. ¿De verdad? Pero solo si tienes, pues... Solo si tienes uno de los rangos, por ejemplo, gold, diamond, rubí, que eso tienes que comprarlos. Y yo, como soy youtuber, pues puedo hacerlo. Y tú también. Así que venga, vamos para abajo. Vamos. A ver. Vamos para abajo. Y te voy a llevar al siguiente. Te voy a llevar al siguiente sitio. Es un sitio increíble que construimos entre todos los de la Cyber Squad. Así que pon barra home. Y vamos a ir al Coliseo. Pues ya hemos llegado, Gareth. Fíjate el pedazo de Coliseo que construimos entre todos. Es una pasada. En este Coliseo hicimos batallas épicas entre todos. ¿Qué te parece? Sí, me parece increíble. Es que está, mira, muy parecido a uno en la vida real. Aquí se sentaba... Podríamos hacer competencias, batallas... Sí. Aquí se sentaba Bicho Man y mandaba y decía ¡que empiecen los combates! Y esas cosas. Sí, súper épico. Es una real pasada. Muy bien. Bueno, vamos a volver a casa. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Suscribiros a mi canal, suscribiros al de Gareth. Y espero que os conectéis a mc.hubland.gg. Te lo dejo en la descripción para que entres a jugar al survival con nosotros. ¡Chao, bacalao! ¡Adiós!